He podido observar que cada vez entre nosotros, los buscadores de setas, se hace una pregunta expansiva y toma más fuerza, que es, ¿cuál es el champiñón tóxico? Pues veréis, el que tengo aquí. El champiñón amarillante, fijaros. Amarillea en el roce y muy en especial en la base del pie. Una característica a tener en cuenta. Además huele a fenol, a tinta, y si lo guisamos el olor aumenta. Se hace entonces insoportable. Le llaman los botánicos Agaricus xanthodermus. El nombre específico xanthodermus, que viene del griego de xanthus y de dermus. Xanthus significa amarillo, dermus, que viene de derma, que significa literalmente piel, e en conjunto nos están diciendo que este champiñón tiene la piel que amarillea. Pero si yo os dijera que no siempre amarillean y tampoco siempre huelen a fenol, entonces habríamos de echar mano de otras características morfológicas, en este caso, que nos pueden ayudar a diferenciarlo de los champiñones comestibles. Obviamente este es ligeramente tóxico, por así decirlo, que causa simplemente trastornos gastrointestinales, malas digestiones, y que hay personas que los consumen a las cuales no les hace absolutamente nada. No es precisamente este el demonio en persona. Hay las peores. Estos dos ejemplares jóvenes nos muestran que sus sombreros son globosos, pero que si nos fijamos, están prácticamente todos arrugados y que mantienen una hechura trapezoidal. De hecho, se suelen comparar a los cascos militares, cascos de guerra de los alemanes, porque tienen un gran parecido. Posteriormente, estos sombreros se expanden, se quedan convexos y, por último, llegan incluso a estar aplanados, cuyo margen podemos ver aquí en estos ejemplares seccionados, que al principio es incurvado y posteriormente, con la edad, acaba extendido. Este champiñón, como veis, tiene el pie largo, esbelto. Un pie cilíndrico de un blanco brillante, que además acostumbran a estar, fijaros bien, curvados en la base e incluso a crecer de forma cespitosa, porque crecen muy apiñados. Realmente es un pie hueco, fijaros, tapado con ciertas fibrillas sedosas, pero que no deja de ser hueco. En este ejemplar se puede ver perfectamente que el anillo en su cara superior es membranoso y persistente. Un anillo amplio en cuya cara inferior se muestra generalmente dentado. Las láminas al principio podemos decir que son de un color rosa pálido, posteriormente se vuelven de un color rosa fuerte que perdura prácticamente en toda la vida del carpóforo. Únicamente cuando éste está totalmente demacrado es cuando se vuelven de color chocolate e incluso negruzcas. El pie se separa del sombrero con facilidad, fijaros. Y la cutícula, que se muestra generalmente blanquecina, fijaros, se separa muy fácilmente del sombrero. Son frecuentes en praderías, en pastizales, como veis, formando corros de brujas, muy agrupadas, creciendo unas sobre otras prácticamente de forma cespitosa. Me decía el vecino
que si fueran comestibles seguramente no encontraríamos semejantes grupos.